Nils Holgersson. El jardín encantado. Me secaré. No lo han hecho aposta. Ellos no sabían que estábamos aquí. Puede ser, pero tengo frío. Es imposible secarse aquí. Todo está mojado. Y precisamente aquí es donde quieren dormir. Tanto ruido por una gotita de agua. Oye, ¿no te vendría mal un poquito de dominio de ti misma? Para ti es muy fácil. Tu piel es diferente. El agua no te hace nada. Ay, ¿y esta? Ay. ¿A que nunca se te ha puesto la piel de gallina? Es una sensación muy desagradable. Hemos dejado la ponia en el momento oportuno. En casa era muy fácil. Me iba al baúl grande, sacaba ropa seca y me cambiaba. ¡Ay, lo que faltaba! Ahora le da por la autocompasión. ¡Ya lo tengo! ¿Ay, el qué? Acabamos de volar por encima de una gran mansión. A lo mejor encontramos un sitio calentito. ¡Ven conmigo, Grumo! ¿Qué pasa? ¿No vienes? Oka no nos dará permiso, lo sé de antemano. Bah, no te preocupes por eso, Grumo. Te aseguro que regresaremos muy temprano. Ay, pero dentro de poco estará completamente oscuro. Y entonces se despertarán los búhos y ¡ale! ¡Al parque todo! Sí, puede ser que haya un búho muy pequeño, pero ¿y qué? ¿Cómo nos vamos a enterar de lo que hay para cenar si no vamos? Ahora me imagino una sopa calentita, cociendo en el fuego. ¡Las zanahorias y la panera! Seguramente estará repleta de pan. Y encima de la mesa habrá una cesta con manzanas. ¡Ay, por favor, ve y pídele permiso a Oka! ¿Y no ibas a pedir permiso? No, ya no. Siento una terrible mirada en mi nuca. Yo sé de quién es. ¡Dime, Oka! Otra vez te querías marchar sin permiso. No, no quería molestarte. El hornillo se amontona, el pan y la cesta de manzanas está llena de sopa. ¿A dónde ibais vosotros dos? Queríamos ver la casa grande, la que hemos visto desde arriba. Tiene un aspecto tan soberbio y tan agradable. Eso es gran Yulo. Realmente es una casa grande y hermosa, pero no os aconsejaría ir allí. No es la noche apropiada. Hoy tenemos luna llena. ¿Y qué pasa? Por aquí han sucedido cosas muy raras. Se cuentan historias muy extrañas. Es como si todos los espíritus y fantasmas de Suecia se hubiesen reunido en esta zona. ¡Nils! ¡Grumo! ¡Nils! Mañana por la mañana nos echará una buena bronca. Pero a nosotros que nos importa lo que pase mañana. Ay, no sé, no sé, ¿eh? No sé qué decirte. Nils, no cojas la palabra bajo ninguna circunstancia. ¿Ha ocurrido algo, Oka? Nils y Grumo han ido corriendo hacia Gran Yu. Y hoy tenemos luna llena. Ah, espero que sepan que no deben coger la pala bajo ninguna circunstancia. ¡Agusta! ¡Sí, tío! ¿Cuántas veces he dicho que con esos dos no tenemos más que problemas? ¡Esta
vez voy a darles una lección que no olvidarán en mucho tiempo. Volad hacia allá y cuidad de ellos. ¡Es que hay una hiena! Eso es pedir demasiado. Es demasiado peligroso. ¿De qué tienen tanto miedo? Vamos. En otros tiempos había aquí un palacio con un maravilloso jardín. ¿Y eso es para que os pongáis todos tan nerviosos? Todavía no he terminado, Martin. Dentro de ese palacio vivía un hombre al que llamaban señor Carl. Y por aquí se cuenta que después de su muerte no he encontrado la paz eterna. ¿Sabéis lo que significa eso? Que se sigue apareciendo. No me digas que crees en fantasmas, fina pluma. Espero que no coja la pala. ¿Lo ves? La lluvia ha cesado, tal y como te había dicho. Pero, Ana, estás temblando. ¿Tienes frío? Esto tiene un ambiente terrorífico. Tenemos luna llena. ¿Y qué pasa? Vámonos, por favor, ven. Tú ya sabes las historias que cuentan en el pueblo sobre esta casa. Pero todo eso son cuentos. Aquí no vive nadie. La casa está vacía desde hace años. Hace mucho que no viene nadie por aquí. Mira cómo está el jardín. Si hubiera jardinero, todo esto no estaría tan abandonado. He oído un ruido, lo he oído claramente. Bah, habrá sido un ratón. No, no, déjalo. Esta noche todo es posible. Ana, ya está bien. Empiezas a ver fantasmas por todas partes. Muy bien, lo que tú digas, pero yo me voy a casa. Ana, espera. No he querido ofenderte. No entiendo por qué tienes tantísimo miedo. ¡Ay! Creí que nos iba a dar con el palo. Vamos a ver la cara. ¡Ay! No te acerques demasiado. La chica ha dicho que pasan cosas muy raras. Ay. ¡Nils! ¡Vámonos con los gansos otra vez, por favor! Desde arriba parecía mucho más bonita. ¡Allí viene alguien! Si queréis ver mi jardín, os doy mi más cordial bienvenida. Os lo enseñaré con mucho gusto. ¡Ay! ¡De eso nada! ¡No vamos a entrar! Ay. Os he estado esperando. Yo sabía que vendríais esta noche. Todo está preparado. Las flores están radiantes. Comprobadlo vosotros mismos. Debo estar soñando. Hace un momento no había nada de esto. No me lo puedo creer. Aquí hay magia de por medio. Podéis seguirme, yo iré delante. Sí, muchas gracias. ¡No! ¡No tiene sombra! A lo mejor nosotros tampoco. Sí, nosotros sí tenemos sombra. ¡Uy! Tampoco se refleja en el agua. Para nosotros sí, mira. ¡Ay! ¡Ay! Estabais corriendo en dirección equivocada. ¡Qué lástima! Estoy decepcionado. ¿Es que nos gusta mi jardín? ¿Cómo se le ha ocurrido eso? Claro que nos gusta muchísimo. Es maravilloso. Si supierais cuánto trabajo da un jardín, los cuidados que necesita para que lo veáis así, me vendría muy bien un poco de ayuda. Os quedaría muy agradecido si pudierais cavar la tierra de la zona de los rosales. Estoy cansado. Lo siento, pero pesa mucho para mí. Soy demasiado pequeño, no puedo. Solo en los rosales. No estará contento conmigo y además no tengo tiempo. He prometido volver pronto. Tengo que irme. Entonces tenemos que darnos prisa si es que queréis ver todo el jardín. Esto es solo la parte de delante. Detrás de la casa es mucho más bonito. Venid, os enseñaré todo el jardín. Pero si antes queréis descansar un poco, podéis hacerlo. Mientras tanto, voy a buscar una pala pequeña. Uy. Oh, ¡se ha ido! ¡Es una buena oportunidad! ¡Podemos desaparecer! ¡Date prisa! ¡Levántate! ¡Venga! No me pienso marchar hasta no haber descubierto el secreto, porque aquí tiene que haber un secreto. Por mí puede haber un secreto detrás de cada árbol o de cada arbusto. ¡No tengo ni
ninguna curiosidad por saberlo. Pero yo sí, algo así no nos volverá a ocurrir. No olvides que pronto acaba el viaje y la aventura se habrá terminado. Que por lo menos tengamos algo que contar cuando volvamos a casa. Así todo habrá merecido la pena. La cuestión es si volverás alguna vez a tu casa. Bueno, pues espérame. En este momento estás haciendo todo lo posible para que te corten el cuello. Pero por favor, haz lo que creas conveniente. ¡Ay, Nils, no me dejes solo! ¿Estás seguro de que quieres entrar ahí, Nils? Sí. ¿No prefieres quedarte fuera, Nils? No. Ay. Qué pena, una casa tan bonita. ¡Soy el fantasma de la noche! ¡Desde luego, Nils! ¡Te debería dar vergüenza! Nils, no sabes cuánto me alegro de que estés otra vez aquí. Por todas partes había espíritus que me amenazaban. ¡Ay! No tengas miedo, Grumo. ¿No ves que solo es una cortina, eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Un búho! ¡Ay, eso es otra cosa! ¡No puede ser una cortina! No me dejaré dominar por el miedo. Averiguaré de qué se trata. ¡Cuidadito! ¡Ay, un monstruo! ¡Ahora, Grumo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Espera! Es necesario que subamos allí. Yo no tengo el más mínimo interés, ¿eh? Puedes venir, Grumo. Solo es un cuadro viejo. ¿Y el ruido qué es? ¡Buenas noches! ¡La, la, 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 la! ¡Socorro! ¡Nils! ¡No te vayas tan deprisa! ¡Espérame! ¡Qué pena! Nada, tenía la esperanza de encontrar a alguien que
quisiera escuchar mis canciones. La, 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 la. Sí, que estabais dentro de la casa. Eso está muy bien, muy bien. ¿Habéis visto a la mujer blanca? Solo es un viejo cuadro. ¿Entonces la mujer blanca no se os apareció? No la hemos visto. Por fin su espíritu ha encontrado la paz. Supongo que así será, aunque no tengo ni idea de lo que está usted hablando. Te lo explicaré más tarde. Ahora no tenemos tiempo. Todavía hay que trabajar mucho en el jardín. Te sugiero una cosa. Yo acabo con esta... Y tú tomas la pala pequeña que tiene un tamaño apropiado para ti. No podemos primero ver el jardín. ¡Cógela ahora mismo! ¡Los rosales no pueden esperar! ¡No, Nies! ¡No la toma! Te estaría muy agradecido si me ayudases. Yo solo no puedo hacer todo el trabajo. Es demasiado. Y si lo hacemos los dos, terminaremos antes. Más tarde. Así que para esto tenéis tiempo, pero mis canciones no las habéis querido escuchar. Mi paciencia se está acercando a su fin. Toma la pala y ayúdame de una vez. ¡Vamos! Más tarde, se lo prometo. Primero quiero ver lo que hay dentro de esa choza. Para eso hay tiempo. Lo puedes hacer más tarde. La choza no se moverá de su sitio, pero los rosales no pueden esperar. Por todas partes crecen las malas hierbas y ahogan a las flores. ¿A mí qué me importan sus malas hierbas? ¡Ah! ¡Ay! De acuerdo, corre y mira la choza si quieres. Cuando lo hayas visto todo, vuelves y me ayudas. Sí, con mucho gusto. Yo te esperaré aquí, pero no te entretengas demasiado. ¿Qué manía tiene con esa estúpida pala? ¡Ay, ay, ay! Es un taller. Voy a verlo detenidamente. ¡Nils! Por favor, Nils, vámonos antes de que vuelva ese hombre tan siniestro. Saldré de aquí cuando lo haya visto todo bien. A mí qué me importa ese jardinero. ¡No sé lo que pretende ese loco! Un jardín así da mucho trabajo. Es demasiado para uno solo. Ayúdame, toma la pala. Y yo estoy allí al lado temblando de miedo, pero nadie se da cuenta. Entonces vuelve con los gansos. ¿Quién te retiene? ¡Salta! ¿Para qué utilizarán todo esto? Algo se tendrá que fabricar con esta máquina. Ya sé que tú... ¡Ay! No me crees, pero te digo que ese hombre vuelve antes de que yo haya contado hasta tres. ¿Qué pasa? ¡Ay! Tenemos que colocar los bulbos de los tulipanes y sujetar los rosales trepadores antes de que el viento los parta. Puede usted empezar ya. Yo iré más tarde. Esperaré otros 5 minutos. Luego vendré a buscarte. Los bulbos de los tulipanes. ¡Va! Vidas. ¡Ese tipo es peligroso! Estás exagerando. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nils! ¡Baja de ahí ahora mismo! ¿Pero cómo? ¡No puedo! ¡Haz algo! ¡Ayúdame! ¡Para las ruedas! No me importa cómo lo haces, ¡pero páralas! ¿Parar las ruedas? ¡Precisamente yo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Al final soy siempre yo quien tiene que ayudar! ¡Nunca se tiene consideración conmigo! ¿Y ahora por qué esto siempre da vueltas en redondo? ¡Grumo! ¡Aguanta, Nils, que ya voy! ¡Pero no puedo prometerte nada, eh! ¡Ay! 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 Creo que alguien te debería dar una buena azotaina. ¿Tienes suficiente ya? ¿O se te ocurre alguna otra cosa? Ahora mismo te vas a venir conmigo. Mm.
¿Así que te querías ir sin decir adiós y sin cumplir lo que habías prometido? ¡Eso está muy mal, muchacho! Lo siento, ya no tenemos tiempo. Solo quiero darle las gracias por habernos permitido ver su jardín. No te pido mucho, solo que arregles un trozo del jardín, por favor. Puedes elegir el que más te guste, aquel de allí o ese otro. Tampoco me importa mucho si terminas o no de cavar el pozo, pero cava un trocito, por favor. Nils, por aquí se sale. Adiós y muchas gracias. ¡Quédate aquí! ¡Vuelve! ¿Por qué está usted tan enfadado? Debería ser feliz al vivir en un jardín tan bonito como este. Tú podías haberme ayudado a quedarme libre de esta maldición. ¡Ay, grumo! ¡Era un espíritu! ¡Vámonos de aquí! ¡Deprisa, vamos! ¡Sí! Que nosotros nos íbamos a quedar en su lugar. Por eso se empeñaba en que cogiésemos la pala. Desde hace más de 100 años vuelve a la vida en cada noche de luna llena. Anda, que si le llegamos a ayudar... ¿Y quién nos habría librado a nosotros? ¿Podemos ver ese espíritu? Ni lo penséis, vosotros os quedáis aquí. ¡Qué pena! ¡Oh, por favor, papá, por favor! Es que puede ser malo. Eso nunca se sabe. Yo nunca he visto a un espíritu, papá. ¡Queremos ver el espíritu! ¡Queremos verle! ¡Basta ya! ¿Y qué hace un espíritu de esos, papá? No lo sé, no entiendo demasiado de esas cosas. ¿Eh? ¿Qué ocurre con tus piernas, papá? ¿Es que tienes frío? Sí, tengo frío, mucho frío. Voy a correr un poco para que me caliente. ¡Estupendo, papá! ¡Nosotros queremos también! Pido silencio. El hombre del palacio era el señor Carr de Sutherland. Sigue buscando la paz. Pobrecillo, da mucha pena. Y triste. Tenías que haber visto lo hermoso que estaba esta noche. Si el jardín era tan hermoso como tú dices, no entiendo por qué el espíritu quería ser liberado. ¿Y tú qué sabes? ¿Cómo te sentirías si tuvieras que pasarte la eternidad cavando? 100 años lleva. Empiezo a lamentar que no hayas cogido la pala. ¿Así que quieres deshacerte de mí? Pues me bajo ahora mismo. ¡No te necesito! ¡Uy, Nils! ¡Mira! Si quieres, te puedo dejar en el jardín. Nils y Martin discutieron durante bastante rato acerca del extraño señor Carr, y al final ninguno de ellos estaba seguro de si se trataba de un sueño o de una realidad. Muy pronto tendrían una aventura completamente distinta, y la discusión acerca del espíritu perdió importancia. Encontraron a un niño pequeño en medio de un prado, y el niño lloraba y lloraba. Pero de todo esto os hablaremos en el próximo episodio.